Hola, bienvenido amigos. Estamos en una nueva temporada de Bienestar. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Bien? Bien, bien. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Vos? Muy bien. Estamos contentos de comenzar nuevo escenario, nuevos conductores. Creció el elenco. Tenemos más incorporaciones a este programa saludable para todos. ¿Quieres saber cuál es el nuevo segmento que va a comenzar con esta temporada? Me gustaría y me encantaría. ¿De qué se trata? Se llama Jugos Curativos. Vamos a ver el adelanto con Mayra. Hola chicos, Anita y Nacho, bienvenidos a nuestro nuevo segmento que vamos a estar compartiendo con ustedes en esta nueva temporada de Bienestar. Sí, es una nueva propuesta que les acercamos a ustedes que seguramente les va a gustar mucho. Es el segmento de jugos curativos. En el día de hoy vamos a preparar un jugo depurativo, así que quédense con nosotros y no se pierdan esta receta. Y por supuesto también nos acompaña el doctor González. Estas y muchas más sorpresas tenemos en Bienestar, que comienza de esta manera. Bien, continuamos con Bienestar. Queremos compartir con ustedes las redes sociales. Tenemos el Facebook Bienestar TV y el Twitter de igual manera, @BienestarTV. También está apareciendo en tu pantalla la página web del programa y también nuestro canal en YouTube para que puedas ver nuevamente este programa y otros más. El tema de hoy es vida saludable, ¿no? Y queremos hablar con el doctor González. ¿Qué te parece si vamos a hablar con el doctor González de Vida Saludable? Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué podemos entender por vida saludable? ¿Cómo están? Seguramente tan bien como estoy yo y como están los chicos. Gracias, chicos, por las preguntas, porque los chicos sienten que hay cosas que usted quiere saber, que nosotros nos vemos en el compromiso agradable de tratar de contestar. Vida saludable, qué expresión esa, ¿no? Algunos dicen vida sana o una vida sin enfermedad. En realidad son todas expresiones que son sinónimos. ¿Qué se entiende por tener una vida saludable? Una vida saludable es aquella que está llena de buenos hábitos que garantizan el buen funcionamiento de nuestro organismo, que es un regalo que nos ha hecho el Creador, pero con una finalidad, para que lo administremos bien. O sea, tenemos un cuerpo sano cuando lo tenemos, tenemos la responsabilidad de cuidarlo y además con nuestra conducta mostrar de que realmente se consigue seguir bien cuando uno hace bien las cosas. Es decir, cuando no maltrata al organismo. Y hay muchas maneras de maltratarlo, que sería la manera de evitar tener una vida saludable. Pero vamos por lo positivo. Vida sana o saludable. ¿Es importante este tema? Claro que sí. Las estadísticas, la Organización Mundial de la Salud, dice que la influencia que tiene la vida saludable en tener salud o enfermedad es de un casi 50%, aunque algunas otras estadísticas hablan de mayor influencia. Y por cierto, hoy acontece de que las enfermedades crónicas del adulto tienen todas que ver con la forma en cómo vivimos, la forma como nos alimentamos, los hábitos que tenemos que incorporamos y las costumbres que están llenas, o están llenando, mejor dicho, nuestro modo de ser. Entonces, decimos que una vida saludable es aquella en la cual se le da prioridad a la atención de ciertos hábitos como son la alimentación, el descanso necesario, la actividad física que realizamos, las cosas que frecuentamos, la manera que distribuimos el tiempo y si tenemos o no, mejor dicho, si no tenemos, la costumbre de incorporar hábitos que dañan nuestro organismo. Pero hay un punto que es muy importante, que constituye un elemento componente vital de esto que significa tener salud, que es la manera como atendemos la esfera, tanto la intelectual, la de relación, como la vida espiritual también. Esto tiene que ver con la vida saludable. La manera como nos relacionamos con la gente es importantísimo.
porque esto traerá, por cierto, salud o enfermedad. Cuando albergamos sentimientos positivos como el amor, el cariño, el afecto, la felicidad, la alegría y sobre todo cuando la compartimos, esto contribuye a una vida saludable. Por el contrario, aquello que tiene que ver con acumular sentimientos negativos como el odio, el rencor, la mentira, todas estas cosas, dañan a la salud y no son para nada saludables. Pero un punto importante, más que hablar de la vida espiritual, es la relación con Dios que todo individuo debe tener, cualquiera sea la concepción que de Él tenga. De esta buena relación surgirá el hecho de que nosotros, al llevar a la práctica esta relación, desarrollemos, fomentemos, multipliquemos nuestra dedicación a tener una buena vida espiritual que hace a la saludabilidad de nuestro organismo. Cultivar el espíritu, tener una buena relación con Dios, contribuyen de manera especial a un hábito saludable. Entonces, una vida saludable es aquella en la cual cuidamos, aplicamos y seguimos todos estos consejos. ¿Se entendió? Hay que cuidar el físico. ¿Y cómo se hace esto? Alimentándonos bien, teniendo una buena actividad física aeróbica todos los días, descansando lo necesario, y esto es importante remarcarlo, como ustedes ya lo han visto y aprendido en estos programas, y por cierto, en ese sentido, también entender de que la distribución del tiempo que hagamos contribuye a tener una vida saludable. Cuando amontonamos demasiadas cosas que no podemos hacer, esto altera la saludabilidad. Vida saludable, una cosa que debemos no perseguir, que debemos practicar. ¿Para qué? Para no tener enfermedades y sobre todo para conservar la salud. Eso que queremos que usted tenga. Por eso nos encontramos con ustedes. Muchísimas gracias, doctor González, por estos consejos tan interesantes relacionados con lo que es la vida saludable. No es solamente una sola cosa la vida saludable. No es solamente la alimentación. Exactamente. Lógicamente pensamos en la alimentación, pero también es el buen estilo de vida, como dormir, qué cosas pensamos, los sentimientos, demás, las relaciones interpersonales. Es un combo, la verdad. Son muchas cosas, ¿no? Seguimos con más bienestar, ¿te parece, Anita? Después del bloque tenemos jugos refrescantes, un segmento nuevo aquí para compartir con ustedes.